¿Sí? ¿Siguen ahí? Se fueron. ¿Te creyeron? Parece que sí. Feride no siguió insistiendo. Perfecto. Que impriman esto. Me gustó mucho. Vamos. Sal de mi camino. Mamá. Mamá. Ignur. Ahir. Sí. ¿Has visto a Son Gul? No. ¿Hay alguien aquí? No lo sé, acabo de llegar. Todos están desesperados buscando a Son Gul. Vine a ver si había vuelto. ¿A qué te refieres? Yasin y Son Gul se iban a ver. Sí, ya lo sé. Tu hermana jamás llegó. ¿Cómo? Tu madre dijo que ella salió de aquí. Yasin dice que la estuvo esperando. Pero ella nunca llegó. ¿Y dónde están? Ellos están en la oficina de Yasin. Bienvenida, señorita. Gracias, Moala. ¿Está mi madre? Sí, señorita. Disculpe que me meta, pero ha estado muy mal desde que usted se fue, llorando. ¿Mi papá también está? Acaba de irse. Muy bien. Moala, tráeme un analgésico, por favor. Madre. Feride. ¿A qué debo el honor? ¿Cómo estás, madre? ¿Cómo crees? Vine porque tengo una noticia que darte. ¿Qué cosa? Dime. Mahir y yo ya fijamos la fecha, madre. Me casaré finalmente. Pensé que querrían acompañarme en el día más feliz e importante de toda mi vida. Porque a pesar de todo, ustedes siguen siendo mis padres.
y quisiera que estuvieran a mi lado. Yo sé que a veces opinamos muy diferente, pero siguen siendo mis padres, aunque esté dolida con ustedes. Yo sé que aún están muy molestos conmigo. Pero lo que hizo mi padre fue imperdonable, madre. Aún así quiero que vayan. Será mi boda. Quiero poder decir que tengo unos padres que están orgullosos de mí. Por favor, no me abandonen. Será el día 9 del mes siguiente. Me haría muy feliz que estuvieran conmigo, madre. ¿Se siente bien? ¿Quiere un poco de agua, señorita? No quiero molestarla, señorita, pero ayer trajeron las cosas del señor Melly. ¿Qué cosas? Parece que es la máquina de escribir. La trajo el señor Sinan. Pide la verdad que me la lleve a mi casa, ¿es posible? Está bien, señorita. ¿Muala? ¿Sinan la trajo, acaso, y bien? Uh-huh. ¿Ha venido frecuentemente? ¿Puedes decirme si lo has notado? Madre, tengo una pregunta. ¿Sinan ha venido a casa? ¿O acaso han hablado con él por teléfono? ¿Por qué preguntas eso? Oí que su madre se enfermó. ¿Sabes algo? ¿Puedes contarme? No lo sé, Feride. Estamos tan avergonzados que no podemos ni llamarlo. No tenemos ningún derecho de llamar a Sinan para hacerle preguntas. Aunque su madre esté enferma, ni siquiera podemos llamarlo. Bien, madre, adiós. ¡Extra! ¡Extra! Entérese de todas las noticias del día de hoy. Lea lo que está ocurriendo. ¡Extra! ¡Extra! Entérese de todas las noticias del día de hoy. Lea las noticias
exclusiva. ¡Extra! ¡Extra! Entérese de todas las noticias del día de hoy. Hijo, dime que nos traes buenas noticias. Me acabo de enterar. ¿Dónde está Son Gul? La esperé, pero no llegó. Estaba ansiosa por verte. ¿Por qué se iría a otro lugar? ¿Dónde se iban a encontrar? Frente al cine. No hacemos nada esperando aquí. Lo sé, Papá Nassif. Ya reporté su desaparición. Ahora debemos esperar a recibir noticias. Todavía nada, comisario. Prepara todas mis cosas y dáselas al chofer para que me las lleve. Sí, señor. ¿Qué pasa? ¿Te vas de vacaciones? Querida, me iré por algún tiempo. ¿A dónde irás? A la cárcel. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? No te preocupes. No será por mucho tiempo. ¿Cómo no estarlo? Si te meterán en la cárcel, tengo miedo. No tengas miedo. Están mis hombres. Ellos van a cuidar de ti. Nada malo te va a pasar. No es eso. Tengo miedo porque no quiero que te ocurra nada. ¿A cuál irás? No te diré dónde estaré. No quiero que vengas a verme. Nos veremos cuando salga. No me hagas esto. Tan solo haz lo que te digo. Es mejor para todos. No quiero que me acompañes. Debes ser fuerte por los dos. Cuídate, mi princesa. ¡Maldito seas! ¡Te odio! ¡Te odio, Nelter! ¿Me estás esperando, Suna? Sí, su señoría. Tiene visita. Le dije que no estaba e insistieron en esperar.
No quisieron escucharme. ¿Están en mi oficina? Así es. Está bien. Lo siento, no me hicieron caso. Está bien, Suna, no te preocupes. ¿Acaso sabes lo que quieren? ¿Los conozco? No quisieron decir nada. Se ven muy aterradores. Por eso no insistí. Qué cosa más rara. ¿Quiénes podrán ser? Está bien, Suna. Si te necesito, te llamaré. Su señoría. Dígame, ¿por qué no me esperó afuera? Nos dijeron que estaba a punto de llegar. Me disculpo. ¿Qué es lo que puedo hacer por usted? Permítame presentarme. Ismael Gunn, conocido como El Mozo. Vine porque tengo algo muy importante que decirle. Bueno, lo escucho. La hermana de su prometido, Songul, ha desaparecido. Ella está bien, si no me habrían avisado. No, no lo está. ¿Es broma acaso? La entiendo. No me conoce. Por eso no sabe que yo nunca bromeo. ¿A qué vino? Hablé de una vez. Bueno, como le dije, Songul ha desaparecido. Muy bien, Songul es novia de Yasin. Lo llamaré inmediatamente. ¿No estará con alguno de sus amigos? No. Ya los llamamos a todos, Mahir. Osman fue a preguntar en la universidad. Comisario Yasin. ¿Yasin? Hola, habla Feride. Yasin, tengo una duda. ¿Songul está bien o acaso pasó alguna cosa? Sí, Feride. Hace 2 horas que desapareció. Está bien, te llaman un rato más. De acuerdo. ¿Qué quería? Quería saber de Songul. ¿Cómo se enteró ella? Comisario. ¿Era cierto, su señoría? ¿A qué vino aquí? Le dije que estoy aquí por Songul. Usted la tiene secuestrada. Yo no lastimo mujeres, ni tampoco niños, pero sé quién la secuestró. ¿Quién? ¿Quién la tiene? Se lo diré, su señoría, pero necesito un favor a cambio. Tiene el caso de un amigo. Usted lo procesará. Si me promete que lo juzgará de una forma justa, le diré lo que sé. No quisiera que esa joven resulte lastimada. Jefe, reportaron un accidente. Parece que hay una chica joven. Aún no sabemos quién es. ¿De qué hablas? ¿Qué mal? ¿Murió? Está en el hospital. No sé nada más. ¿Qué ocurre? Hubo un accidente. Parece que había una joven
cómo se atreve a proponerme algo así. Acudí a usted por ser su familia. Usted declarará lo que sabe. Hará una denuncia y confesará quién es el sospechoso inmediatamente. Creo que malinterpretó lo que dije. Nunca suplico. No hago denuncias. Ni testifico. Dígame si quiere que la ayude. O no quiere. Nunca. ¿Nunca de verdad cree que cooperaría con un extorsionador? ¿Ah? ¿Cómo se le ocurre venir a la corte a ofrecerme una cosa así? Está bien, su señoría. Lo siento mucho. No se mueva. ¿A dónde cree que va? Le estoy hablando. No dé un paso más. Deténgase, le dije. No permitiré que abandone este edificio hasta que me diga dónde tienen a mi cuñada. Admiro su valor, su señoría. Pero hay límites. Madre, debes estar en casa, por si alguien llama, por alguna información. Ojalá, hijo, ojalá. Supimos que lo del accidente no era Son Gul. ¿Hubo un accidente? Sí, papá, pero no es ella. Espero que se recupere muy pronto. Amén. Amén. Vamos a revisar en la parada. Muy bien, vamos. Y ustedes, vayan a casa. Comisario Yacine. Soy yo otra vez. ¿Estás solo? Sí, Feride. ¿Por qué? Mahir está cerca. Sí, él está, pero me espera allá afuera. Está bien. Yacine, necesito hablar contigo de algo muy importante. Veámonos en el lugar de siempre. Primero debo encontrar a Son Gul. Lo que te voy a decir es sobre ella. ¿Qué es lo que sabes? No puedes. No le dirás nada, Mahir. Entiéndeme. Voy a salir enseguida. Te espero allá. Si tienes alguna noticia, avísame, hijo. Está bien, mamá. No me pidas que me vaya. ¿Ocurre algo? No, Mahir. Nada. Entonces, vámonos. Mahir, deberíamos separarnos. Sería mejor que buscarla juntos. ¿A dónde irás? Iré al cine de nuevo. Quizás no la vi y entró a ver la película sola. Vayan a la parada. Yo iré con mi padre. Después nos vemos aquí. Vamos, papá. Faride. Dime, Suna. La estaba buscando. El fiscal la está esperando para su reunión y le traje los archivos que me pidió. Oh, la reunión era hoy, lo olvidé. Necesito que me ayudes con una cosa.
Surgió algo sumamente importante. Habla con el fiscal, ofrécele una disculpa. ¿Y qué le digo si me pregunta por qué? Dile que me sentía enferma. No, no sé, ayúdame. No lo sé, Suna, dile cualquier cosa que se te ocurra, ¿bueno? Ve tú, inventa algo, no sé. Ah, bien, inventaré algo. ¿Quién tocará así? ¡Quítate! ¿Qué modales son esos? ¡Qué grosera eres! Sedujiste a mi esposo. Me parece que eso es mucho peor. No seduje a nadie. Él vino por su cuenta. A otra con ese cuento. Jamás le habría prestado atención a alguien como tú. Tonterías. Yo soy lo que estaba buscando. Neshed me ama a mí. Es mi esposo. Pero siempre duerme conmigo. Jamás regresa a su casa. ¿Por qué? Porque pasa la noche conmigo. Si dices algo más, te mataré. Querida, si me tocas, Neshte vendrá a consolarme. ¿Cuánto tiempo tiene Neshte haciendo esto a mis espaldas? Desde hace mucho, mucho. Neshte se enamoró a primera vista. Cuando escuché que estaba casado, me alejé. Pero él no quiso dejarme. ¿Recuerdas la noche que me enfermé? Fue una mentira. Dije que estuvimos en el hospital para que no sospecharas. Estuvimos. Ahí. Pasamos la noche juntos. Así que yo soy a quien en realidad Neshted ama. Si no fuera porque ya están casados, te dejaría y vendría aquí a vivir conmigo. ¿Y por qué no lo hace? ¿Nada lo detiene? Si quiere dejarme por ti, ¿por qué no lo hace? No quiere. Así es. No lo hace porque me ama. Yo soy su esposa y tú solo la amante. Así que no vuelvas a olvidar eso. No eres más que un amante. Al final del día, siempre yo seré la esposa. Espero que no lo olvides. Ahora me siento mucho mejor. ¿Qué ocurre? ¿Lloraste? Feride vino hoy. Dime de qué me perdí. Vino a darme la fecha de su boda. Se casarán el 9 del próximo mes. Estamos invitados. Nosotros no iremos. Ahora que nos está ignorando, ya no me importa su boda. No quiero saber nada de eso. Si se llega a casar... Estoy segura de que se casará. Se casará con él. Vayamos o no vayamos. Se casarán en un ordinario café. ¿Puedes creerlo? Eso no me interesa, Kerime. Todos estos años yo he trabajado muy duro por esta familia. Me esforcé para llegar a tener una buena posición. Y esa malagradecida, ¿cómo me lo paga?
No había dicho nada antes. No quería lastimarte, Kerime, porque sé que la amas. Pero ya me cansé de su ingratitud. Ya tuve suficiente. Yacin, gracias a Dios. Feride, por favor, dime lo que sabes. Está bien, te cuento. Un hombre vino hoy al Palacio de Justicia. Dijo que sabe quién la secuestró. ¿Secuestró? Así es, fue lo que dijo ese hombre. Él sabe que tengo en mis manos el caso de un amigo suyo y conoce la relación que tengo con Mahir. Dijo que me diría dónde está Songul si arregló el caso a su favor, ¿entiendes? ¿Quién es Feride? Ismail Gun, el mozo le dicen. Escúchate, él, me lo han nombrado, pero jamás lo he visto. Me pregunto qué estará tramando. ¿Crees que lo puedas encontrar y averiguar dónde la tienen? Iré ahora mismo. Está bien, espera. Mahir no puede saber nada al respecto. Es obvio que es un hombre muy peligroso y Mahir es muy impulsivo, Yacin. Por eso te llamé a ti. Eres su prometido y además eres comisario. Sé que actuarás según la ley. Hiciste bien. Conozco a Mahir. Si se entera, solo causará problemas. Lo buscaré. Yo mismo. Está bien, cuídate. Tranquila. Fue hace 4 horas. Iba a tomar aquí el colectivo. Yo acabo de llegar. Está bien. Pero él... Él está desde la mañana. Pregúntele. Bien, gracias por todo. Buenos días. Hola. Por favor, señor. Busco a mi hermana. Tiene 18 años. Alta y delgada. Hoy debió tomar el colectivo aquí. Mahir, conozco a tu hermana. Songul. Exacto. Vivo en tu vecindario. La he visto varias veces. Hoy la vi por aquí. Se subió a una patrulla de la policía. ¿A una patrulla? Así es. ¿Por dónde se fueron? Por esa calle. Muchas gracias. De nada. Papá. A Songul la secuestraron. Mamá, te daré un poco de agua con azúcar. No te ves nada bien. No, Ignur. No quiero nada. Encontrarán a Songul. No te preocupes. Está abierta. Dios mío. Le pedí a Sekille que buscara a Nasif. Debe ser que ya llegaron. ¿Nasif? ¿Hijo? ¿Sekille? No hay nadie. No han llegado. Quizá olvidé cerrarla cuando salimos. Estaba tan preocupada. Oh. Abre, hija. Ignur, ¿qué pasó? Fui a la universidad a buscarla, pero nadie la ha visto. Me mareo. ¡Mamá! ¡Señora! ¡Mamá! ¡Mamá, cálmate, por favor! Hija, tráeme un limón. Sí, ya voy. ¿Está bien? Dígame. Buenos días, Aitem. Buenos días. Adiós. Ah, disculpe. Dime. ¿Me podría cambiar la cerradura de mi puerta lo antes posible? ¿Por qué? Es que Nurten perdió las llaves. Creo que deberíamos cambiarla. Me sentiría más segura con una cerradura nueva. Claro.
Tomo mis herramientas y voy a ayudarte. Está bien, gracias. Gracias, Osman. No hice nada. Estaré en la tienda si me necesitan. Está bien. Adiós. ¿Dónde está Sungur? No necesito una bailarina. Lo que necesito es a alguien que pueda cantar. Por aquí. ¿Lo encontraste? Lo busqué por todos lados. Dijeron que este es el mejor. Bien. Ahora quiero que te asegures de que se lo entreguen a ella. Pero, jefe, ¿a cuál de ellas? ¿Qué quieres decir con a cuál? Mi esposa, idiota. Jefe... ¿Acaso no es obvio? ¿Ah? Jefe... ¡Ya! ¡Vete! Sí, señor. ¿Qué esperan? ¡Vamos! Así está mejor. Terminé. Aquí tienes las llaves. Si quieres, puedes guardar la cerradura. No, ya no necesito esa cerradura. Quédesela si quiere. Como tú digas. ¿Y cuánto le debo? Sería un total de 11 liras turcas. Está bien. Tome. Aquí tiene. Gracias. Que tengas buen día. Igual. Sungul no aparece. Lo sé, por eso vine. Quiero ver al mozo. ¿Quién es? Dile que Yasin. Jefe, lo quiero ver un tal Yasin. Muy bien.
Buenas tardes. Soy el comisario Yacine. Sé quién es. Es el policía que logró infiltrarse. Creí que lo matarían. No sé qué fue lo que hizo, pero logró zafarse. ¿No es así? No he venido como policía. Vine a buscar a Songul. Lo sé. ¿Sabes dónde está? Sabes mi condición. Esa condición no se cumplirá. Pero tú me dirás dónde está Songul. Me gusta mucho hacer favores. Algún día me los compensarán. Te diré quién la tiene. Verdán, la víbora. Gracias. We'll be right back.